Good morning, guys. We're going back to Miami, back to the plane spotting videos. I love plane spotting. I enjoy doing that. And yeah, we're going back to Miami today. So see you later at the bus. This is number five. Number five. You're supposed to stay there. He said, I want. Yeah, I want to go. Like 10 minutes, 15 minutes. The passport is here, yeah? Inside the black bag, yeah. The little purse. So when you come there, if you want to, bye, Punta Cana. The thing. You go straight to the position, okay? Guys, we made it to Punta Cana International Airport. Welcome to Punta Cana International Airport. We made it to Punta Cana International Airport. Let's go, guys. There's a Porsche. Mm-hmm. It was like a Porsche. Any Porsche more than 50, 67,000? Sí, que hemos visto una pila de... ¿Qué? T-U-I. Ah, sí. Tui, ¿te acuerdas? Oh,
anything. The plate that we eat. Yeah. The plate that we eat. Right there. I know. Look at the box. Look at the box. There's the picture. They have Gucci, Louis Vuitton, kind of everything. Yeah. Everything. Oh, that's yeah, right there. That place. Yeah, that place was. For real. Eh? It was very good. Eh? The pasta was maybe the best pasta I ever had. The one the kids had.
Bemba. 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 Here is for Spirit Airlines and Southwest. Por aquí la cosa que se ve.
Like the trailers. New Ross Berry Gatorade, some gummy worms, also some ring pops. Puerto de desembarque. Yeah. Puertas en la parte trasera de la cabina. Cuatro salidas de emergencia en el centro de la cabina. Dos de ellas en la parte delantera y las otras dos detrás de la sala. Y dos puertas en la parte trasera de la cabina. El carril de emergencia y las luminosas situadas a lo largo del pasillo se iluminarán para ayudar a encontrar la salida. Por favor, localice la salida más próxima a su asiento y tengan en cuenta que puede estar situado detrás de ustedes. Ya pusieron los motores. Zero eight emergency exit, exit one to the exit nine. Two doors to the front of the cabin. Four emergency exits are in the cabin. Two in the front and two behind the wings. And two doors at the back of the cabin. In case of an emergency light strips on the door, will illuminate and help guide you to the exit. Please take time to locate the exit nearest you. Keep it in mind that the closest exit may be behind you. Mira ese avión que hay ahí. ¿Pero está bien? ¿Catalizó? En caso de fallo en el sistema de suministro de aire, se echan automáticamente las máscaras de los compartimentos situados sobre sus asientos. Permanecen sentados y tiren de la máscara hacia ustedes. Flujo de oxígeno. Retire primero su mascarilla personal y solo entonces coloque la máscara de oxígeno sobre su nariz y boca y respire normalmente. Escucha los motores. El oxígeno está muy abajo. Coloque primero su mascarilla antes de ayudar a otros pasajeros. If there is a failure in the air supply system, oxygen mask will drop to the aisles above you. Remain seated and pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Remove personal facial mask first, only then place the oxygen mask over your nose and breathe normally. Also, though the plastic bag may not inflate, oxygen is flowing. Secure the mask using elastic band provided and fit your own mask before helping others. En caso de un aterrizaje de emergencia, los chalecos salvavidas se encuentran en los bolsillos situados bajo sus asientos. Si la tripulación de cabina se lo indica, retírenlo de su envoltorio e introduzcan la cabeza por la apertura. In case of an emergency landing on water, there is a life jacket in a package under every seat. If instructed by the cabin crew, remove it from its package and place it over your head. Pase la cinta alrededor de su cintura y abróchenla en la parte delantera tal y como la tripulación les está mostrando. Ajuste la cinta tirando de su extremo hacia un lado. Pass the tape around your waist and clip it at the front as the cabin crew are not demonstrating. Tighten the belt by pulling on each end sideways. El chaleco salvavidas infla tirando hacia abajo de la placa roja. También puede ser inflado soplando por las patas laterales. El chaleco solamente de inflar el cuerpo de la avión. Les recordamos que en caso de evacuación deberán dejar a bordo todo su equipaje de mano. En caso de un aterrizaje de emergencia, los chalecos de los bebés y niños podrán ser instalados dentro del avión. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y les deseamos un buen día. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and we wish you have a pleasant flight. ¿A dónde vamos a caminar? Dale, nos estamos moviendo. Tenemos 2 horas completas para hablar y eso. Cada año se pone mejor. Mira, la pista está para allá lejos. Hay que pasar la mata y tú. ¿Verdad? ¿Cómo que estoy en college? Si tú, en este momento tengo 9 años. Para estar en college tiene como 16. Eso es cuando tú aprendes avión. En college es cuando tú empiezas a aprender de avión. Si quieres ser un piloto. Sí, no quiero ser piloto.
Entonces, no mires de Canadá, no da miedo de marcha atrás. ¿Cómo tú sabes que de avión y tú ni estás en college? Ah, porque cuando yo era un bebé, mi papá me llevaron al aeropuerto a ver los aviones, me gustó. Y después me empezaron a llevar y después cuando tenía un año, yo aprendí a usar el teléfono y eso. Y después me puse a ver cosas de aviones, cómo aprender más de aviones y eso. Está ahí adelante. Ya llegamos. La respuesta ya nos queda ahí adelante. Estamos. Mira, la respuesta está ahí mismo. Ya llegamos. Y está ahí mismo. Aterrizamos. ¿Y aterrizamos? No sé qué. No, por atrás. Por la pista de atrás. No, por la pista de atrás. Llegamos. There's a bunch of prime airs. There's a DHL. There's a Lufthansa on the back. No DHL. And Atlas Air. It's 747 Atlas Air. This is just crazy, guys. Crystal landing. We need to get out of here. Señoras y señores, bienvenidos a Miami, donde hemos aterrizado a las 5 menos 10 hora local. Por favor, permanezcan sentados. Quiero ver el Lufthansa, mírate ya para ver el Lufthansa. Hasta que la línea luminosa de agua. Más bien Lufthansa. Bueno, le vi la cola. De uso personal, incluyendo los teléfonos móviles, deberán permanecer en modo avión hasta que las puertas hayan sido abiertas. Cualquier dispositivo que cuente con Wi-Fi u otro sistema de conexión inalámbrica deberá permanecer desconectado. Los ordenadores portátiles y otros dispositivos de mayor tamaño deberán permanecer desconectados y asegurados hasta que el avión se haya detenido completamente. No olviden sus efectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje podría verse desconectado. Por favor, recuerden que no está permitido fumar, incluyendo cigarrillos electrónicos, hasta que se encuentre en una zona habilitada para ello. A los pasajeros que viajen con bebés, entonces que regresen aquellos cinturones y chalecos a la tripulación en el desembarque. En nombre de nuestro comandante, el señor David, y todos nosotros, queremos darles las gracias. Más bien Lufthansa. Bien Lufthansa. Ha sido un placer tenerles a bordo y esperamos verles nuevamente con nosotros pronto. Gracias y hasta pronto. Omar, bien Lufthansa. Good morning. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Miami, where the local time is 4. Airport. Por favor, permanezcan sentados y no se queden de pie en el pasillo hasta que las puertas hayan sido abiertas y comience el desembarque. Yeah, it's my favorite plane, Lufthansa Airlines. It's right here. Amigo, este es mi favorito, el Lufthansa. Oh, nunca había visto el Lufthansa así de cerca. Y mira, hoy lo llegué a ver así de cerca. The 787 Dreamliner, the Virginia Atlantic 787. Mamá, y el Lufthansa hoy. Let's go, guys. That's my favorite plane today. Next to me. So freaking big. I didn't know that
like by seeing it from far, you cannot tell how big it is. But now from seeing it that close, I literally can freaking tell that was big. And we made it to Miami International Airport. Y el pavo está ahí mismo. Let's go. Mamá, el pavo estaba al lado mío. Mira, yo nunca había estado en esta parte del aeropuerto. We made it to Miami International Airport. And we're back home, baby. Now, oh my god, I'm the wrong suit because it's, well, guys, the first view that you're gonna have back in here, the Ariana Grande event. You heard me right, bitch? I overreacted. All right, yeah, the Ariana Grande event. I'm not gonna record it today because I don't even know what time it is. I only know what time it is tomorrow. But I'm gonna upload it tomorrow. Blah 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 blah. Blah. And yeah, we're back home, baby.